¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén bien como estoy en el torneo de Nixuo y como nos dijo hacer tema libre. Haré un análisis a un personaje que algunos conocen pero que nunca lo hicieron. Y el que voy a hacer es entre. ¿Qué tan fuerte es Batman soviético? Antes de empezar su versión es la de Red Son o Hijo Rojo para el que no entiende inglés. Y diré su historia, sus aspectos físicos y pondré la ficha y diré 5 personajes que lo derrotaría y los que no lo derrotaría. Y esto es para el torneo de Nixuo. Así que empezamos. La historia de este Batman es que era un niño que tenía padres, aunque eran pobres que tenían una vida complicada hasta que mueren los padres por un asesinato y este le echa la culpa a Superman porque no escucharon los gritos de algunas personas que murieron. Y después de unos años este crece para poder vengarse de Superman y sus gobiernos. Matando a personas para hacer un caos para poder destruir a Superman y demostrar que a pesar de que Superman tenga poderes subestimo la arma más fuerte de todas la mente humana según sus palabras. Y bueno, eso sería la historia, sé que me quedo corto pero es que no tuve mucha información así que empezamos con sus... En fuerza demuestra romper un vidrio de un helicóptero con facilidad de un golpe, tirar a un soldado fácilmente, sostenerse de un helicóptero con un brazo, amarrar y capturar a la Mujer Maravilla aunque no se ve si se defendió, golpear y patear a Superman haciéndolo sangrar, aunque hay que contar que él estaba debilitado y contenido en ese momento, arrastrar Superman al suelo y tirar a Superman fácilmente. Con esto lo considero un sobrehumano medio. En resistencia, pues solo soporto meterse una bomba en su cuerpo, aunque no se sabe cómo lo hizo. Si alguien sabe, díganme en los comentarios. Y soporto una pequeña explosión del lazo de la verdad, hasta tirarlo con cajas y esto solo quedo ileso y tumbado. Y no, los disparos no cuenta ya que eso no le dieron y tampoco la explosión ya que eso lo mató. En esto lo considero en un humano máximo medio. En durabilidad puede pelear sin cansarse, demuestra no estar cansado en correr y no inmutarse con la explosión pequeña del lazo de la verdad. Así que lo dejo en humano máximo bajo. En velocidades. En combate puede atacar a un soldado fácilmente, tener buena puntería con armas de fuego, someter y agarrar a la Mujer Maravilla solo que no se sabe si fue de sorpresa o si se defendió y atacar a Superman sin que reaccione, aunque este estaba debilitado y contenido, llegando a lo humano máximo medio. En reacción puede evitar las balas de un helicóptero, saltar rápidamente antes de que el helicóptero se choque y bloquear y interceptar los golpes de Superman pero como dije este estaba contenido. Así que esto lo dejo en humano máximo medio alto. En desplazamiento puede correr rápido para evitar las balas, desaparecer y aparecer de la nada y ser muy sigiloso, llegando a lo humano máximo alto. En inteligencia uno de los aspectos que destaca ya que demuestra ser planes y estrategias, poner una bomba en un museo sin que lo noten, sabe manejar vehículos de vuelo, sabe pelear cuerpo a cuerpo, sabe ocupar explosivos, hacer un plan para acabar con Superman que le sale casi bien aparte de hacer un trato con Lex Luthor ya que dijo que las lámparas solares eran de un amigo de los Estados Unidos con las de su planeta. Si no fuera por la Mujer Maravilla que se libera del lazo aunque a veces es confiado, lo dejo en bastante alta. En armamento solo posee explosivos y lámparas solares con la debilidad de Superman. En debilidades solo le veo que es confiado. Aquí su ficha. En los personajes que no le ganan son Ghostface Brandon James, Tony el Payaso, Pato Salvaje, Joker de Joaquín Phoenix y Ronald de Abineal, entre otros. En los personajes que sí le ganan están Flippy, Ty Lue, Freddy Krueger en el mundo real, Jason Voorhees y William Afton, entre otros. Que eso creo, si me equivoqué díganme en los comentarios XDXD. Bueno chicos, espero que le haya gustado y si me equivoqué en algo díganme en los comentarios pero con respeto. Y esto es para el torneo de Nixuo y le deseo suerte a mi rival aunque seguro me va a ganar XDXD. Bueno, nos vemos hasta la próxima.